6 de la mañana con 56 minutos, 4 minutos nada más, nos separan de las 7, así que bienvenidos a quienes en este momento se suman a la pantalla de Unción Televisión. Tenemos importantes entrevistados en esta mañana, vamos precisamente a ponchar en la cámara a nuestro primer invitado en esta mañana, él es Antonio Correa, director nacional de ferias del Ministerio de Cultura y Patrimonio. El tema que queremos dialogar en esta mañana y arrancamos de inmediato precisamente son las ferias regionales del libro. ¿Cuál es el objetivo? Invitar a todos los ecuatorianos, a todos los cuencanos, sobre todo en la noche de hoy, a que vayan para la inauguración a partir de las 19 horas y sobre todo un tema importante, incentivar la lectura, a que todos los jóvenes, todos, volvamos a las bibliotecas, a ese olor que digo siempre rico de un libro, ¿no? Bienvenido, muy Así buenos es. Días a Cuenca. Muy buenos días, mil gracias. Bueno, yo vengo con la noticia más importante para la región, para el Austro, la Feria Regional del Libro. Imagínense. Es un proyecto de la política pública del Ministerio de Cultura y Patrimonio que está haciendo un gran trabajo con el Plan Nacional del Libro y la Lectura. Esto es para difundir entre todos los ciudadanos ecuatorianos que el hábito de la lectura se vuelva cotidiano. Y en esto actúan las ferias. Las ferias son un proyecto que nos permiten integrar la capacidad creadora de nuestras regiones para conocernos y asimismo hacer presencia internacional en el ámbito latinoamericano. Ahora, todo el mundo, por ejemplo, ahora lleva un libro, un texto a través de sus métodos móviles, ¿no? En un celular, en un computador. ¿Por qué es importante volver al libro, tener el libro en la mano, pasar hoja por hoja y dar lectura? Exacto, ese placer de leer con el objeto libro, ¿no? Los demás soportes son un gran aliado de la lectura. Nosotros vamos a impulsar el hábito de leer en sus diferentes formas. El libro impreso, el libro virtual, en fin, todas las posibilidades que se da. También queremos que el libro sea un producto de inclusividad, que sea inclusivo, ¿no? Para que ningún ciudadano se quede sin leer, que se vuelva un placer, no una tarea como el sistema escolar al rato nos lo exige. Por ejemplo, sí. Para personas con discapacidad visual, con el sistema Braille, no entiendo los textos. Exactamente, el sistema se va a implementar Braille. A través de eso se va a implementar. Tendremos publicaciones con el sistema Braille. Justamente en Qué la importante. Feria tiene un taller maravilloso donde van a entrar los que tienen otro tipo de capacidades, van a trabajar en un taller de arte. Entonces, ahí para conocer las figuras, para ver las figuras, para con esta sensibilidad que tienen, acercarse a otro tipo de lectura. Es un taller muy importante que tendremos en la Feria Regional del Libro, que se realiza en Pumapungo, en ese corazón de la cultura cuencana. Entonces, va a ser 5 días de regocijo, 5 días de talleres, 5 días de lecturas, 5 días de conversaciones con los escritores. Justamente le iba a consultar, ¿no? ¿Qué es lo que tiene esta feria? ¿Qué es lo que los ciudadanos, los ecuatorianos que vayamos, podemos observar, disfrutar, ¿no? Porque eso se trata también de disfrutar un buen texto. Exactamente, se va a disfrutar primero una muestra bibliográfica amplia, que llegan editores del país, y esta diversidad nos va a permitir seleccionar los lectores, conocer nuevamente a sus escritores y nuevos escritores. Van a tener la oportunidad de interactuar con ellos. Van a hay charlas, bueno. Conversaciones y este acercamiento es muy enriquecedor, sí, porque es un diálogo que se establece. Entonces, va a haber mucha actividad para los niños, mucha actividad para los jóvenes, los profesores están invitados, los colegios, las universidades. Yo creo que es una gama, ya tenemos la programación circulando. Entonces, le voy a dejar esta programación. Sí, por favor, para a ver si tratamos de poncharle por acá para que los ciudadanos sepan, ¿no? Aunque sabemos que ustedes en redes sociales, a través de los medios de comunicación importantes, ya se ha difundido el tema y eso es importante, ¿no? Libros y lectura. También va a haber ahí el momento de que la gente pueda precisamente escuchar la lectura, ellos mismos puedan ser los intérpretes, por favor. Sí, van a reconocerse los escritores del Austro. Van a venir escritores de Loro, van a venir escritores de Quito, van a los escritores de Cuenca, tanto los escritores icónicos ya, ¿no? Ahí está en pantalla, justamente del 19 al 23 de septiembre. Exactamente. Qué importante, ferias regionales. Perfecto. ¿Ya? Continuemos. Entonces, tendremos escritores como Jorge Diez Cárdenas, que ya es una figura importantísima de la literatura ecuatoriana. Por acá está. Tenemos, tenemos una nómina bien amplia de escritores. Entonces,
Está Jorge Dávila. Uh-huh. Vamos a celebrar también el homenaje a César Dávila Andrade, uno de los grandes poetas cuencano y de América Latina. Entonces, tenemos invitados internacionales de Argentina, de Cuba, en fin. Es una gran fiesta de la palabra, es una gran fiesta del libro, es una gran fiesta de los cuencanos, de la región del Austro. Porque las ferias regionales lo que buscan es identificar la capacidad creadora del país, integrarnos en un solo mapa cultural. Y este es el ejercicio que hace la política pública para tener una presencia como país creativo. Reconocemos muchísimo el trabajo que hace el Ministerio de Cultura y Patrimonio a nivel del país precisamente para llevar a los ecuatorianos este tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, ahora la Feria Regional. Pero ¿qué más hace falta la contribución de la gente desde el hogar, desde la casa, desde los establecimientos educativos? Decirle a los chicos, debemos volver a lo que usted manifestaba al inicio de esta entrevista, al libro, tenerlo en la mano y leer. ¿Qué más podemos yo hacer pienso ¿Cómo, que, como ciudadanía? Yo pienso que se va a implementar por el Plan Nacional de Lectura una serie de talleres y conferencias con expertos internacionales para que el hábito lector, formemos hábitos lectores que vienen desde la familia. Claro. No, el hábito de leer desde el placer, no solo desde la tarea, repito, sino ese gran placer que significa descubrir un mundo que está detrás de las páginas. Descubrir un conocimiento que no teníamos, que está detrás de esas páginas. Una historia, un cuento, historia, ¿no? La misma vivencia, ¿no? El diálogo que se establece con un libro. Aquí hay unos, van a verse unos proyectos maravillosos en que los artesanos de Cuenca, por ejemplo, se les muestra su vida, su proceso a través de historias. Todo esto vamos a encontrar en esta feria. Entonces, yo quiero invitar a todos por favor, hagamos la invitación, utilicemos esa cámara para que hoy vayan. Que ¿no? todos los cuencanos estén en la feria, porque vamos a estar abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Va a haber lectura de poesía en la noche, va a haber lunada, va a haber conversaciones amplias. Entonces, esta es una fiesta en que vamos a encontrarnos todos. Y también es un momento bonito, ¿no?, para compartir, porque al decir feria regional no solamente va a estar gente de Azuay, también vendrá gente de Cañar, gente de Morona Santiago, de Loja, El Oro, Zamora Chinchipe. Entonces, exactamente, eso es importante. Y decirles también que es gratuito, completamente libre la entrada. Totalmente libre. Y hemos procurado que los libros tengan precios accesibles. El libro tiene esa dificultad. Adquirir. Estamos pidiendo la colaboración y el apoyo de los expositores para que tengan bibliografías modernas, nuevas, actual, a unos precios accesibles. Muy bien, muchísimas gracias por traer estos eventos importantes en la ciudad. Sabemos que Cuenca es la cuna también poética de la cultura. Así que ferias regionales, esto de los libros y sobre todo de la lectura, pues bastante importante. Muchísimas gracias en esta mañana, Antonio Correa, por estar en la ciudad de Cuenca. Mil gracias. Y visitar acá Unción Televisión. Director Nacional de Ferias del Ministerio de Cultura y Patrimonio, haciéndonos la invitación, volvemos a insistir, del 19 al 23 a estas ferias regionales, libros y lectura en el Teatro Pumapungo. Así que por allá estaremos también para acompañarles. Nos vamos a la pausa. Luego de la misma estamos de vuelta. Tenemos más entrevistados en esta mañana.